Digo que ahí sí. Segundo tiempo, chicos, disculpen la molestia. Con el acompañamiento de John Giraldo en la transmisión, tanto para el HD como para el en vivo. Recuerde la gente del HD, subirle la calidad a este video, Está en la segunda parte del segundo tiempo. A Pipo le dije un día que iba a venir y terminé viniendo, pero acompañarte a vos. 3-1 sigue ganando la gente de interior. Tienen tiempo de sobra la gente de Aston si quieren mejorar la performance, el handicap y todo eso. ¡Qué bueno! Bien, Gabito, se la pide de nuevo de este lado de la Gioia. Lo busca Edgar. Edgar con Nico. Nico Leiva para arriba, Gabito de cabeza, se le escapa. Yo quiero el botín del 6 de Aston. Yo quiero el cuerpo de este muchacho. Bochazo arriba, Aston que no encuentra el camino bien, la Gioia fuerte pero no tanto. Mientras voy arreglando todo lo que puedo, golazo de la Gioia. Golazo de Franco la Gioia. 4-1. ¿Cuánto? 1. Ahí está, anotando todo, John. Qué trabajito, ¿no? No, y encima con la que me mandé, doble trabajo ahora. La descarga. El arquero bien, corrido hacia un lado. Deja pasar, quedó solo el 11, quedó solo. Da el rebote, Edgar, no, ni a palo. En dos tiempos, pero la controla fácil. Nico de nuevo, la Gioia se muestra. Gabito se va, Gabito se va, Gabito se va. Vuelve el zurdo, Gabito se va. La tiraron para Nico, no llega él, no llegó nadie. Recibe fuera del área. Cuanto acá. Aston que va buscando por, va por más. No, qué buena que quedó la cancha. ¿Te gusta, John? Bueno, muy buena. Tendría que armarte un equipito y venirte para acá. Ahora ya no, ¿no? Pero. No. Izquierda le dicen, la Gioia la lleva para el medio, bien, bochazo, a nadie. Entran acá. ¿No está el gallero ahí todavía? Debe andar por ahí. Viste que le hace muchas cosas al mismo tiempo. Ah, y el gallego. Tiro al aire. Un peligro. Un tipo polideportivo, le invita a jugar al pato y él sabe. De ahí a que juegues viene otra cosa, pero él sabe. La tira arriba, el zurdo solo, la aguanta con el pecho, la deja pasar para Gabito que va y con todo el cuerpo. Tranquilo, entra adentro. Cuarto. Cuarto para la gente de interior. Qué bien le esperó el vago que pivoteó, ¿viste? Exactamente. ¿Dónde lo tengo, Gabito? ¿Dónde está Gabito? Acá. Se acomoda, la pone adelante. Qué bien le esperó, che, la pausa que hizo ahí. Exactamente. Está faltando uno acá. Es este. Gabito para arriba. Ay, no llegó Nico. Repone entonces. Nada, decirle que nada, que estoy confundido, estoy mareadito, ¿no? Es culpa de él por no venir. Tal cual. Mano. Arco. Gabito, la Gioia se fue, el zurdo bajó, Nico la controla al medio, pivota y busca el pase, no se puede descargar. ¿Quién es? ¿El 8? Vamos a ver quién es el 8. José Gómez. ¿Es para Aston? Ya está. Bien. Voy, le dice Gabito que despeja, no tocó nada, sigue.
Nico que la quiere buscar. Ya se fue antes. Faltan 15, pero no hay reacción de Astoch. No le está quedando ninguna, pobrecito. Pasa que Interior no solamente que tiene un muy buen ataque, sino una muy buena defensa. El zurdo de nuevo. Juega para Nico, quiere hacer una de lujo, no le sale, pero rescata lateral. Si le sale esa, ¿sabe qué? Cerra, bueno. José Gómez en el lateral. Juega atrás. Onega. Señor. El zurdo de nuevo, guarda con el zurdo, se la tocaron justa, no jugué desde el piso eso, ahí está. Viene Aston, muy juntos los muchachos, quedaron libres. Llega, no llega, llega, no llega, llega el zurdo, 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 golazo, zurdo, otra vez. No quiere jugar en equipo, che. Y tenerlo al zurdo en el equipo, ¿eh? Y tenerlo a ese zurdo en el equipo. Sí, sí, también. Tiene una calidad el flaco, impresionante lo que juega. Kai sigue. Edgar. Descarga con Gavito. Gavito lo va a tirar para arriba. La levantó bien y la cambió de frente. Nos llegó el 6. El señor Fabri Hernández en cancha. Reemplazando a Nico Leiva. ¿Vas a jugar arriba, no? Correte un poquito más. Eso, vamos a mover. Rebota él. Aguanta, ah, no, no aguanta, se le escapa. Bien. Esto está así, está perfecto. Ahora tengo que buscar. Arriba, Edgar. Ordenamos, ordenamos, dice. Bochazo arriba, ay, 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 no lo puede controlar. Mientras yo estoy haciendo malabares acá, acomodando todo para el próximo partido, que aún no sé si voy a transmitir. Edgar. Ah, no, pero con la José. Culpa la tiene Pipo. Yo tengo un conocido que siempre dice, y no importa la época, no importa el año que sea, siempre es la culpa del gobierno. No importa, no importa quién esté, digamos, la culpa siempre del gobierno. Zurdo, no te vayas, le gritan, zurdo, no te vayas porque no estás marcando a nadie. Ahí está, volvió Gavito a la marca, le piden al zurdo que se quede ahí. En hilera, la marca ahora de la gente de Interior. A nadie. A nadie. A nadie tengo temor, ni cosa alguna me asusta. Que no se me pierdan las listas. El zurdo de nuevo, busca el pase. Con José, juega atrás, Edgar, tranquilo. Descarga bien, la aguanta. Fabri, 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 Fabri. Full sobre él. Pide dos en la barrera, ¿quién le va a dar? Fuertísimo en la barrera, otra más. ¡Golazo! Golazo del número 7. Golazo de Mati Adana. Mueve la mocha Aston. 7-1. John. Me parece que. Me parece. Me parece, como dicen ustedes, que recontra liquidado. Contra complicado. Están quedando 10 minutos. Tienen que hacer 6 goles por lo menos en 10 minutos. ¡Uy, el arquero! Bien, 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 bien. No se asustó, salió no, la chica. No solamente que faltan 10 minutos, sino que no hay reacción. Exactamente, no se nota un camino a seguir dentro de la gente de Aston. No tienen una definición en ataque. Exactamente. La trasladan hasta que pasan la mitad de la cancha y después empiezan a complicarse, claro. A lo que salga. Como ahí, mira. La lleva por un lado, trata de ponerla al medio. Gavito caminando viene y te la saca. Fuerte. Fuerte, full de número 7. Empujón. Tenía la lista. La gente de Yogo, bonito.
Le llegó ahí atrás, pero con todo. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Quién le va a dar? Gabito. Lo va a buscar. ¿A Mati o no? Sí, la media vuelta. Dale. Ah, no le quedó la bocha. Che, qué lástima en esa. No pudo Fabri. Da la sensación de que interior te mete unos cuantos goles y después regulan con una tranquilidad, te defienden con una soltura, una naturalidad, sí. Impresionante. Mucha paciencia, mucha tranquilidad. Exactamente. Pero primero te llena la canasta, ¿no? Ese es el tema. Así cualquiera, ¿no? Ojo, he visto equipos ganando por muchos goles que no dan. No la piensan tanto. Ah, yo de eso ni hablo porque si no me habrá pasado. La famosa remontada esa que te hacen a ver si quedas cara de loco, no entiende nada. No sabía a quién echarle la culpa. Tal cual. Aquí buscando listas donde no las hay. Che, la verdad que todo un tema hacer esto solo. Sí, está, entiendo. Un desafío ellos. Pero las ganas de transmitir lo pueden todo, querido. Gracias a Dios, los muchachos también saben comprender a veces mis equivocaciones. No me dan con un caño, tanto. Arriba el bochazo. Minuto, entonces. Edgar, entonces. 7-1, como dije, gana interior sobre Aston. Casi te hago un destrozo acá. Sí, me di cuenta. Pégale una, Edgar. No hay hueco. La Gioia de nuevo en cancha. Franquito, bochazo. Uy, cómo la miró el arquero. Te digo, rozó el palo, sonó. Vuelta, eso. Ay. Cuando se ponen con ganas. Pero al fin de cuentas. Repone interior, tranquilito y desde abajo. Nada, juegan mis amigos de Yogo Bonito, ¿verdad? ¿Tus amigos son? ¿Te animáis a pedir la lista? Bomba. Edgar. Bien. No fue tan fuerte el bochazo, pero bien dirigido, pero iba al ángulo. Bien al ángulo, no era fácil tampoco para la. No era tampoco fácil, exacto. La Gioia, ¿qué queda? Salama al arquero, John, la que se mandó a la Gioia. Ahora está Franquito acá. No, yo le. Acá va. Le doy el reto que había muchas piernas por delante. Sí, pero le terminó pasando por abajo de las manos. Eso es lo más feo que te puede pasar, ¿no? Que la toques. Porque si última, si la colocó bien arriba y no llegaste, y vaya. Suárez con la 15, Lucho Suárez con la 15 en la cancha. Con la 14 también está uno que no tengo la lista, sí, Elías Bernal. El Lucho juega atrás. ¿Lucho Suárez? Sí, señor. ¿Se vino de Barcelona? Así es. Trae algo escondido bajo la remera. Se fue primero. Entró con ganas de pegarle y bueno, guarda, de última le pego ahí. Guarda. Quedan 6 minutos. Cate con la lista de Yogo Bonito. Vamos para arriba. Acomoda todo acá. Quedan 6 minutos quedan, me parece que. Ya no hay mucho que hacer para la ya gente. No hay mucho que hacer. Para mejorar un poco, la gente hasta en hacer un par de bolsitos, si le da la nasta. Para que no quede tan feo el número, ¿no? 7-1. Suena. 8-1, perdón. Gracias, John. Gracias, yo porque estoy mirando para atrás todo el tiempo. Tal cual. Me voy a transformar en búho, ¿no? Todavía. Si se perciben las transmisiones cuando estás por decir el tiempo, se percibe. La pausa esa, la calma que antes sea. Sí, se percibe que están mirando para atrás. Ya, John, todo de a poquito, de a pulmón, vamos haciendo las cosas, ya vamos a tener el biograf. Ya, no te preocupes que está todo pensado. Un baile, bien ahí. Bien, Néstor, che.
Bien, Suárez. Como te decía, de a poquito vamos levantando el nivel, John. Vamos tratando de hacer. Bien, Lucho, 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 Lucho. Bien, seguila, peleala. Se cae y sigue. Viene Aston a ver si recupera. Entonces con la contra. La pone atrás. No, adelante. ¿Qué pasó? La rifaste. La Geovia corta, tranquilo. La lleva él. Está solo, está solo, está solo. Bien, bien, bien. No había otra opción. Era imposible pasarla al otro lado. No. No había chance. Acomodando los papeles. Mira, Pipo, más vale que te pongan las pilas porque si no te di por sacar el lugar. Estoy viendo a Ota complicado con los papeles eso. Edgar. Uy, se me escapó. No, ¿dónde? ¿Qué es la lista? Juega atrás, para adelante, Edgar tranquilo y sin apuro. Esto va así. Se viene interior otra vez, la Gioia que la maneja tranquilo, Franquito la descarga para Lucho. Lucho lo quiso buscar al 14 y no pudo. Cuando digo 14 digo Elías Bernal de la gente de interior. Se va al medio. Bochazo. Bien, buena dirección, pero no tan cerca. La piden por un lado, la piden por el otro, es lateral para Aston. 3 minutos y medio para el final del encuentro. Sigue ganando 8-1 la gente de interior y se va a por más. El zurdo que la va a aguantar, se la convida de la Gioia. Y se la tira al arquero en el pecho, le puso al arquero. Qué lástima, che. Y no era la Gioia, era el 10. Era el 10, el señor Poiki Araujo. No era mano, sigue. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Muy vos? ¿Qué tal? Acá transmitiendo con la ayuda de John. ¡Muy! ¡Bochazo! Bien, Edgar. La Gioia. ¡Bochazo! Néstor, eso... Seguro el arquero, tranquilo. Se va solo el 10. Busca el pase. Nadie se le muestra. Fue lejos la bocha. Nico de nuevo entonces en cancha. Ahora no capitán, capitán del arquero. Uy, salió bien. Sigue Nico. Lo trabaron. 3-1. Ahí está el descuento. Pero no te apures y estás con superioridad. 3-2. ¿Para qué busca el remate? Bien, Moy. Aquí acompañándole a Ota. Pasado, uff, levantó alto el pie la Gioia, no le corrió nada. Es arco, no, lateral. Arco, lateral, arco, lateral. Nicolás Leiva para el número 5 de interior. Uff, casi se le escapó, ¿no? Casi. Va para atrás, Aston. De nuevo. Le gritan con de todo al zurdo porque se quedó adelante. Repota la Gioia, le queda al zurdo, la aguanta, sí le gritaron, pero no, está muy lejos. Bien controlada. Le pegaron con de todo a Nico ahí, sigue sin full. El rebote que no fue, es un cañito y sale. Otro cañito más. 2 cañitos que tiró. El de Aston. Pero no alcanzó. Showtime. Tan solo. Daste la vuelta. Full del 12, full de la Gioia. Showtime, decía uno en ¿sí? Fox. It's a showtime. Así es. Vamos a comer. El low deja el show. Vamos. De tanto ver transmisiones, Pipo, terminé viniendo acá a ver en vivo y en directo. Exacto. Se agradece tu colaboración, John, el acompañamiento, la buena onda. Qué lástima, nomás que no podemos tomar nada. Yo ya te di, vos me querías hacer hablar cosas que no debo.
en vivo y no puedo, yo no puedo. No, si ya sabemos quién tiene la culpa. ¡Al medio! No había nadie. La deja salir, la que odia. Se termina, 10 segundos, gana interior, 8-1. No se van a complicar. Se termina. Ahora sí se termina, no como hoy que me confundí en el primer tiempo. Final del encuentro, ahora sí, victoria, abultadísima victoria de la gente de interior sobre Aston.